Hey, ¿qué más? Hoy es el Día Nacional del Café y les vamos a contar nuestros logros para transformar la caficultura del municipio. De las 52 veredas de nuestro municipio, 18 son cafeteras y están ubicadas en el cañón del río San Andrés y el Nechí. La historia dice que en Yarumal se produjo el café más suave del mundo y fue exactamente en el corregimiento de Ochalí. En el municipio tenemos alrededor de 400 pequeños caficultores. 75% de nuestros cafetales son jóvenes y tecnificados y el 50% están por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, lo que garantiza la calidad de nuestra taza. Participamos en el menú de conservación del montañerito paisa, aportando con nuestro producto a la protección de esta especie. Además, hemos firmado convenios por encima de los 300 millones para el fortalecimiento de la cadena productiva del café. Pertenecemos al Cluster de Café de Antioquia. Gracias a esto participamos en Corea en Escucho Bufeo, el evento más importante de café del mundo, siendo los únicos de la subregión norte. Junto con la Corporación Atávica conformamos la cadena de valor del café, creando la marca Café Ochalí, una estrategia de apropiación social del territorio, construcción de paz y protección de la guacamaya verde. Hoy nuestro café se vende en 6 puntos en el municipio de Yarumal y Medellín y vamos por más. Además, probamos la taza de 15 caficultores del corregimiento de Ochalí para saber y reconocer la excelencia de nuestro café. Yarumaleños, feliz Día Nacional del Café.